yo estoy trabajando con fanzines hace como 2 años y medio, casi 3 años. Bueno, a través de diferentes esfuerzos y diferentes medios y formatos y oportunidades de inserción también y de ofrecer talleres gratuitos, hemos o he podido generar espacios como este, por ejemplo, en el que sin tener idea de cuánta gente podía llegar y qué tan grande iba a ser la convocatoria, de pronto aparecieron como 30 personas y están todos ahí recortando con tijera en mano y pegando. Entonces, no sé, es como motivador. Sé que hay gente que estuvo trabajando bajo el formato durante tiempo. Había una revista, Cassandra, después Los Amigos de lo Ajeno, era una revista de poesía que también tenía un formato fanzine de distribución gratuita. Algo que, interesante que ofrece el fanzine es que se puede hacer con muy poquita plata. O sea, uno puede hacer un fanzine que el costo de producción sea 200 colones, por ejemplo, con fotocopias, papel, papel de color, tijeras, goma. Realmente los insumos que se necesitan son pocos. Y yo creo que el fanzine es una herramienta que ofrece una posibilidad muy grande de expresión para gente de todas las edades. Ha estado vinculada a movimientos musicales o artísticos en otros contextos. Y bueno, ver a tanta gente también interesada como en el tema me da como alegría, porque yo creo que para que la gente realmente pueda darse cuenta que hay un movimiento es solo si hay más gente trabajando bajo el formato y bajo como la idea de fanzine, que es al final es un gesto político como de empoderamiento y de uno mismo procurarse sus formas de autopublicar y poner su trabajo en la calle de una forma barata, fácil de distribuir, fácil de producir y que genera pues ese tipo de encuentros, ¿verdad? 1, 2, 3.